Comenzó el Congreso Internacional contra la Tortura, se está desarrollando en Buenos Aires en la Biblioteca Nacional. La apertura estuvo a cargo, entre otros, de Estela de Carlotto. El Congreso Internacional contra la Tortura comenzó hoy y cerrará mañana en la Biblioteca Nacional con la presencia de expertos nacionales e internacionales en el marco de la campaña nacional contra la tortura, lanzada este año con motivo de los 200 años de la Asamblea del año 13 que abolió la esclavitud. No se puede uno imaginar que todavía esto exista en el siglo XXI, donde bueno, estamos tratando de que nos entendamos cada vez más los que poblamos este mundo, sobre todo con la comprensión y el derecho al respeto a la dignidad humana y a la vida. La dictadura aplicó la tortura en forma sistemática. Aún hoy perduran las secuelas. Nosotros somos víctimas generacionales por el secuestro de nuestros hijos y nietos, de toda una lucha donde hemos encontrado el uso de torturas atroces, degradantes, humillantes, inhumanas, realmente salvajes, que han practicado en los tantísimos centros clandestinos de detención que habilitó la dictadura en todo el país. Lamentablemente, aún hoy los tormentos son moneda corriente en nuestro país. Y todavía hay un arrastre de conciencia de la dictadura, o las mismas personas que juraron en la dictadura están cumpliendo una función. Hay que estar muy vigilantes para que estas personas se alejen, salgan o sean juzgadas y condenadas como corresponde. La justicia tiene un rol importantísimo, por eso también las abuelas luchamos por una justicia digna, una justicia justa.